This video is part of a multi-part installment of the fan-made English dub for the series Strawberry Panic. If you haven't seen the part before this, go ahead and use the playlist link in the description. This episode contains multiple advertisements in order to keep the content transformative and within YouTube's content guidelines. The Hotbox, as a channel and an individual, and all of its associates, do not claim any ownership of Strawberry Panic. Please enjoy the program. A big green hill. And there's the chapel roof! Oh, it's so pretty. Belle! Oh no! I can't be late on my first day! But I don't like having to do this. But you know who makes me do this? YouTube. Let me talk to you about a little something called Content ID and how it works. Who's that? Oh no. No, not you again! I'm not sure where I was going with this. This is supposed to be an ad for Denny's. Fucking eat here, I guess. Sus maneras no eran efusivas. Rara vez lo eran, pero, según yo creo, se alegró de verme. Sin hablar apenas, pero con mirada cariñosa, me señaló con un vaivén de la mano un sillón. Me echó su caja de cigarros, me indicó una garrafa de licor y un recipiente de agua de seltz que había en un rincón. Luego se colocó en pie delante del fuego. Y me paso revista con su característica manera introspectiva. Oh, where am I now? Oh well, only one way to know. Next time I'll stick with taking the bus. Le sienta bien el matrimonio, dijo a modo de comentario. Me está pareciendo, Watson, que ha engordado usted 7 libras y media desde la última vez que le vi. 7, le contesté. Pues, la verdad, yo habría dicho que un poquitín más. Yo creo, Watson, que un poquitín más. Y, por lo que veo, otra vez ejerciendo la medicina. No me había dicho usted que tenía el propósito de volver a su trabajo. Someone so pretty doing out here. Pero ¿cómo lo sabe usted? Lo estoy viendo, lo deduzco. ¿Cómo sé que últimamente ha cogido usted mucha humedad,
y que tiene a su servicio una doméstica torpe y descuidada. Mi querido Holmes, le dije, esto es demasiado. Sorry, it's just, it's my first day and I'm lost. Oh my, is that so? Is this yours? Thank you. You're so kind. Anyways. De haber vivido usted hace unos cuantos siglos, con seguridad que habría acabado en la hoguera. Es cierto que el jueves pasado tuve que hacer una excursión al campo y que regresé a mi casa todo sucio. Pero como no es esta la ropa que llevaba, no puedo imaginarme de qué saca usted esa deducción. What's happening? My face feels all fuzzy. En cuanto a Mary Jane, sí que es una muchacha incorregible. Y por eso mi mujer le ha dado ya el aviso de despido, pero tampoco sobre ese detalle consigo imaginarme de qué manera llega usted a razonarlo. Sherlock Holmes se rió por lo bajo y se frotó las manos. Largas y nerviosas. What was that? The last thing I remember is the smell of the trees, and then... And then... Oh dear, my apologies. I thought about waking you sooner, but you were so cute while you were sleeping. Thank you? Where are we? You're in the St. Meator Girls Academy Nurse's Office. It's nice to meet you. My name is Tamao Suzumi. Es la cosa más sencilla, dijo. La vista me dice que en la parte interior de su zapato izquierdo, precisamente en el punto en que se proyecta la claridad del fuego de la chimenea, está el cuero marcado por 6 cortes casi paralelos. Es evidente que han sido producidos por alguien que ha rascado sin ningún cuidado el borde de la suela todo alrededor para arrancar el barro seco. My name is... Oh, that won't be necessary. You're the new transfer student, Nagisa Aoi, correct? It seems we share the same grade in class, and we'll even be rooming together. Good to know. Nagisa, how are you feeling right now? Never better here. Looky. See? Oh no.